firmamos un convenio con FIAP, un mes y medio más o menos, Jaime. Por ahí anda. Más o menos, un mes, mes y medio más o menos. Y antes de impulsar proyectos productivos en la región Brunca, nuestro objetivo es que ustedes vinieran acá y conocieran todo lo que hacemos, un poquitico, ¿verdad? Una muestra chiquitica, ¿verdad? Y algunas cosas, ¿verdad? Para luego planificar un poco qué podemos trabajar con parcelas productivas con ustedes como vitrinas de desarrollo productivo de productos ya terminados por el INTA o en proceso ya casi de finalización, ¿verdad? Entonces, yo además que les quiero decir es que pregunten todo lo que podamos, que lo que no sepamos, pues llevamos la tarea de conocerlo después y de verdad que nos sentimos muy a gusto porque nos visitan desde San Isidro en general y lugares alrededor, ¿verdad? Uh-huh. Y que esta estación es realmente pues, un sitio para ustedes, ¿verdad? Y adelante, nada más, no les quiero quitar más tiempo porque es muy larga todavía y tenemos muchas cosas por ver. Realmente estamos muy complacidos de estar acá en el marco, recién firmado un convenio con el INTA, andamos acá con un grupo de productores, cual el objetivo es realmente ver nuevas tecnologías que se están usando acá para poder bajarlas, incorporarlas a nivel de Pérez Celedón y los demás cantones que tenemos influencia en nuestra organización, para realmente poder que el productor, que es el fin de nuestra organización, siempre tenga la mejor tecnología, los mejores avances en producción, tanto animal como tubérculos y demás materiales que aquí se están tratando. Para nosotros es muy importante esta gira, el tener que realmente los productores puedan ver con sus propios ojos realmente lo que se hace acá, para poder que ellos mismos se motiven y veamos que sí hay posibilidades en el sector de hacer cosas diferentes. Hemos dicho en nuestra organización que tenemos que dejar mucho el casero antiguo para ir innovando en nuevas cosas que hay, y ese es principalmente el objetivo, y también ver materiales para poder reproducir en nuestras parcelas, que tenemos una finca donde vamos a hacer varias parcelas con el INTA, basados en el marco del convenio que recién firmamos.